Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo tejer estas hermosas alas. Miren qué bonitas se ven. Son súper fáciles de tejer. Y si te gustaría aprender a tejerlas, quédate hasta el final que yo te enseño. Para esto vamos a utilizar cualquier tipo de material que sea de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico y dentro de este vamos a asegurar primero y voy a tejer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a contar 1, 2, 3 y aquí en la cadena número 4 me voy a pasar y voy a tejer punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Hasta finalizar todas las cadenitas. Tengo 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Lo que voy a hacer es que me voy a pasar aquí adentro del círculo y vamos a hacer punto deslizado. Voy a subir una cadena y me voy a pasar estos dos espacios porque esta es la cadenita y este el punto deslizado. Voy a tomar la mitad de la cadena aquí de este punto, giro y vamos a comenzar a tejer un punto. Tomando la mitad de la cadena, tejo mi segundo punto, tomando la mitad de la cadena, 3, tomando la mitad de la cadena, 4, tomando la mitad de la cadena, 5 y tomando la mitad de la cadena, ya tengo 6 puntos, miren. Vamos a subir 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Me voy a pasar 1, 2, 3 y aquí en la cadena número 4 o en la primera cadenita giro y tomando la mitad de la cadena hacemos punto bajo. Tomo la mitad de la cadena y voy a tejer el segundo punto, tomando la mitad de la cadena 3, tomando la mitad de la cadena 4, tomando la mitad de la cadena 5, tomando la mitad de la cadena 6 y tomando la mitad de la cadena 7 puntos. Me voy a pasar aquí adentro del círculo con un punto deslizado, una cadena y me voy a pasar aquí la cadenita, el punto deslizado y hasta este punto, tomando la mitad de la cadena, giro y voy a tejer 1, tomando la mitad de la cadena 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y vamos a hacer otro piquito. Voy a subir 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a pasar 1, 2, 3 cadenitas y aquí en la cadenita número 4 o en la primera cadena tomo aquí la mitad de la cadenita y hacemos punto bajo. Ahora vamos a tejer 8 puntos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a pasar aquí adentro del círculo con punto deslizado. Una cadenita, me salto estos dos y aquí en el tercero tomando la mitad de la cadena vamos a comenzar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como pueden ver, pues es repetitivo. Vamos a subir 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Me salto estas 3
Y aquí en la que sigue vamos a comenzar a tejer. Ahora vamos a tener 9 puntos. 1 tomando la mitad de la cadena, 2 tomando la mitad de la cadena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos pasamos aquí con punto deslizado adentro del círculo y así vamos a ir tejiendo de esta manera. Vamos a hacerlo una vez más. Una cadena, me paso estos dos y aquí en el que sigue, tomando la mitad de la cadena, giro y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a aumentar un punto. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en la primer cadenita volteamos y vamos a tejer 1 tomando la mitad de la cadena, 2 tomando la mitad de la cadena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me paso aquí adentro del círculo con punto deslizado. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 picos. Y en esta tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tú puedes tejer más o puedes tejer menos. Vamos a hacerlo nuevamente. Una cadena. Ya vieron que el proceso es repetitivo. Me salto 1, 2 y aquí en el tercer espacio, tomando la mitad de la cadena, hago un punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 y 10. 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Nos saltamos 3 cadenitas, 1, 2, 3 y aquí en la número 4, tomando la mitad de la cadena, hacemos el primer punto. 1, siguiente espacio, 2, siguiente espacio, 3 y 11. Nos pasamos con punto deslizado al círculo y vamos a hacer un piquito más. Una cadena, 1, 2 y en el tercero empezamos. 1, 2, 3, 4, 10 y 11. 1, 2, 3, 4 cadenas. Me salto 1, 2, 3 y en la número 4 empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y hacemos punto deslizado. Una cadena. Y vamos a cerrar el círculo mágico. Para cerrarlo, lo que hacemos es primero jalar este que es el inicio.
Y el primero que se empieza a cerrar, que es este que está aquí atrás, es el primero que vamos a jalar. Jalo. Hasta que ya no se pueda jalar más. Y después jalo el de inicio. Miren. Y aquí ya puedo retirar. Con ayuda de mi ganchillo me voy a pasar aquí al centro y voy a pasar este pedacito de material a la parte de atrás. Y miren, voy a mostrarles, en este caso pues yo las voy a utilizar para hacer un angelito, entonces yo se las voy a pegar aquí en la parte de atrás. Este ha sido el resultado final de estas hermosas alas. Si te han gustado, no olvides dejar tu me gusta. Déjame aquí abajo en tu comentario para qué las tejerías. Si te gustaría ver el video del angelito, también déjame aquí abajo en tu comentario y te lo estaré pasando próximamente. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un siguiente video.